Buenas amigos a mi canal, al canal de Retrovuelo, y bueno, en esta ocasión vengo a hablaros de los recuerdos de mi infancia. Y esos recuerdos en el mundo de los videojuegos vienen con mi primera consola. Bueno, antes estuve en algún arcade que otro, de pequeñito, subí a un banco y jugando, pero bueno, lo que es en casa, mi primer recuerdo fue con esta consola de la marca Tenco, la T800, que bueno, era una máquina clásica de Pong. No había más. Se podía decir que era una consola semiportátil, ya que podías ponerle pilas y podías llevarla a cualquier lado. Lo único que necesitabas era la tele, obviamente. No se puede decir que pusieras como ahora la 3DS o lo que sea, que no, en pantalla no venía. Pero bueno, podías llevarlo a casa a un colega, amigo, conocido y lo que fuera. Si tenía televisión, podías jugar con ella llevándole solo las pilas. Y si no, pues también tenía su típica toma de electricidad con un transformador, ya, carretera. Bueno, en la consola los joysticks eran analógicos, dos potenciómetros, no había más, pero hacían perfectamente su función. Teníamos además en la botonera teníamos el botón de encendido, obviamente, power on off. Después el butt size, que es el tamaño de la pala, y podía ser más grande, o sea, normal o pequeña. La velocidad, podía ser que la bola, en este caso el cuadrado, es una máquina de Pong, no se puede pedir más, fuera más o menos lenta. El ángulo de choque con las palas o los bordes, también lo puedes elegir entre 20 grados o 40 grados. Y el servicio, podría ser automático, o sea, nada más marcar el punto, se sacaba automáticamente, o fuera manual, tenías que dar al botón propio dentro de la consola. Y bueno, esta consola tenía cuatro modos de juegos. Entre ellos, bueno, podemos hablar del Pong, en este caso le llamaban tenis, que es el clásico enfrentamiento de los dos, pala contra pala, tamaño más o menos, y a ver quién metía más puntos. Los puntos eran 15 puntos el partido, perdón. Y bueno, pues en poco más hay que decir. Yo creo que todo el mundo conoce el clásico Pong. Los piques entre los colegas, a ver quién conseguía batir a quién. Bueno, sé que hoy es un poquito antiguo, pero bueno, en mi época daba bastante guerra. Después estaba el hockey. El hockey, la única diferencia que tenía es que detrás tuya pues había como unas porterías. Bueno, una portería es en vez de ser todo el lateral de la pantalla, pues se acortaba en el centro. Quedaba libre, que era la parte del gol, y en las esquinas podías rebotar. Además, incluía otra pala más por jugador. Jugabas desde el portero y el atacante de un lado, y el otro portero y el otro atacante del otro. La peculiaridad, si en el atacante le daba la bola por detrás, podía cambiarle la dirección. Si le daba por delante, funcionaba como si fuera la pala del pong normal. No hay ningún cambio al respecto, pero este tengo yo jugado muchísimo, 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 porque era el que más me gustaba. Después estaba el squash. El squash es el juego del frontón. No, no hay mucha más ciencia. Uno contra otro, un turno y el otro turno. Podías intentar hacer la jugada, mover mucho la pala para confundir a lo contrario, porque iba por turnos. Si tú intentabas darle en el momento que no fuera tu turno, te atravesaba la pala y no hacía nada. Y bueno, era más bien el pique a ver quién podía confundir a quién, ya que era bastante fácil. Podías modificar un poco, entre comillas, no ya no la dirección de la bola, sino podías distraer al contrario, y moviendo para arriba, para abajo, y me toca, ven, ven, pum, punto, y te descojonabas. Y después estaba el modo práctica. En práctica es lo mismo que el squash, lo único que jugabas contra ti mismo. Te contaba uno por uno los puntos, bueno, los choques que conseguías con tu pala, y se reiniciaba una vez te atravesase. Eso no tenía mucho aliciente, pero bueno, siempre cuando jugaba solo,
Pues podías probar, a ver, a retarte. Siempre podía haber el típico pique entre amigos, en este caso, entre mi padre o mi hermano, a ver quién conseguía la mayor puntuación jugando en el modo práctica. Era bastante divertido y bueno, es lo que había en aquella época y lo que me llevaba a mí por el ¡Ah, mamá, ponme la consola! Lo que hoy en día es lo mismo, pero con unos gráficos un poquito mejores. Solo un poquito, pero bueno. Esta consola me dio muchísimas, muchísimas, muchísimas horas de diversión y fue dentro de lo que es el apartado doméstico mi primera introducción o mi primera toque que tenía en el mundo de las consolas. Y bueno, espero que os guste el vídeo, espero que no os aburráis demasiado, ya que esta consola sé que no es muy moderna, pero bueno, a mí me dio horas, horas y horas de pasármelo muy, pero muy bien. Bueno, un saludo a todos y hasta la vista.